tenemos, entre otras cosas, entre otros récords, aparte de 4 cruceros el mismo día, operando además normalmente en el puerto, que eso también es digno de destacar, el trabajo que está haciendo la Administración Nacional de Puerto, que permite operar a 4 cruceros a la vez, más la carga normal. Pero bueno, tenemos entre otros récords a este MSC, que es hoy uno, el barco más largo, más grande que ha llegado a Uruguay. Estamos hablando de más de 300 metros de eslora con más de 4.000 pasajeros. Además, el ministro entiende que es necesaria una nueva terminal de pasajeros porque la capacidad del puerto de Montevideo queda limitada y por esa razón se trabaja con la Administración Nacional de Puertos para mejorar la infraestructura. El presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo que se espera ampliar la capacidad para que arriben 5 cruceros en simultáneo. El puerto de Montevideo tiene la capacidad y tiene las prestaciones como para que sea la terminal de cruceros. Tenemos que trabajar fuerte en mejorar lo que hace a la infraestructura en cuanto al ingreso y al egreso del puerto de Montevideo, pero en lo que tiene que ver con el calado, la profundidad del puerto y lo que tiene que ver con los muelles, creemos que estamos en excelentes condiciones para apuntalar, defender y aumentar muy fuertemente lo que hace al movimiento y a la industria del crucero. Para la ANP, cada escala significa entre 35.000 y $40.000, que son ingresos de la ANP que no tuvimos en los años anteriores, por eso estimamos que este año vamos a tener ingresos aproximados a los $4 millones. Por su parte, desde la Intendencia de Montevideo estiman que hasta abril llegarán al departamento entre 150.000 y 180.000 personas. Además de que conozcan Montevideo, significa una enorme inyección de oxígeno para el trabajo de una cantidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas que trabajan en este subsector del turismo, transportistas, bodegas, Ciudad Vieja, gastronomía, y que el crucerista en esas 6 horas, 8 horas, a veces un poco más, que está en suelo montevideano, consume y genera trabajo para nuestra gente.